Yo me llamo Mayra Shannon y vivo en Arlington, Texas. Soy originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Tengo 31 años, estoy casada desde hace casi 7 años y tengo una bebecita de un año. Bueno, les platico que yo soy tutora privada de inglés y español a niños y adultos que deseen aprender tanto el idioma inglés como el español. Mi talento es cantar, pero además también compongo canciones. ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, Mayra! ¡Qué bonita, qué guapa! Gracias, muchas gracias. ¿De dónde vienes, amiga? De Arlington, Texas. Oh, bonito Arlington, Texas. Originaria de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hombre! ¿De dónde viene tu apellido, Shannon? De mi esposo. Familia es de Irlanda. Bueno, sí. ¿Y qué nos vas a cantar esta noche? Bueno, yo les voy a cantar una canción de Mon Laferte. Se llama Tu Tanta Falta de Querer. Bueno, yo soy cantautora, les voy a decir bien rapidito, soy cantautora. Entonces, hace ratito estaba yo escuchando una canción y se me vino así a la mente bien rápido cambiarle la letra y hacerles un parrafito a cada uno. Si se permite, wow, así. Claro. Sí, adelante. Aquí tengo a Pepe Garza, a quien miro con confianza porque le estoy componiendo. Después tengo a una reina, Ana Bárbara es ella, y ahora se está sonriendo. Siempre se está sonriendo. No te sientas, Carolina, tú también estás divina, y ahora ya muy lista me siento. Para presentarles a alguien también admirable, su nombre es Don Cheto. Y al último ya viene el Jackie que me conviene para aventarnos un dueto. Ya te iba a tirar aquí, ya te iba a tirar un poco de hate, pero ese final estuvo bueno, ¿eh? Y no es por eso. Sí, me gustó. Fue rapidito. La improvisación. Sí, estuvo para la improvisación. Exacto. Vamos a escuchar. Y bueno, ya. Ahora sí viene la. Viene lo bueno, Mayra. ¿Tienes talento? Mucho talento. Eso. Venga. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Ah, te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. A la Bárbara, adelante, querida. Pues me parece que. ¿Anda ronca o por qué hablas? Sí, poquito. ¡Yay! ¡Señor mi almirada! ¡Ay, por qué, Don Cheto! ¿Por qué le da alegría que esté ronca la Bárbara, Don Cheto? Es que así no va a sacar participantes y se va a inventar que ven al rato y que más al rato canta y tres o cuatro cosas que los presentes. Pelado. Por eso. Deje que me vuelva la voz para que le miente su mandarín en gajos. Mami, cantas hermoso tus agudos y además el falsete que hace la cantante original está Mon Laferte. Tú lo hiciste en voz entera. Muy bonito, te doy mi paz. Gracias. Sí. La verdad, en lo personal, a mí también me gustó mucho tu estilo y pues obviamente le diste un toque y un toque muy propio, así que también me gustó mucho tu participación. Sí. A mí también me encantó, siento que la cantaste muy a tu estilo. Cuando una rola está
tan marcada, o sea, que tiene alguien que la canta... También. No, ajá, también, ajá. También sí, muchas veces de repente nos inclinamos a su estilo, pero me encantó que fueras original. Te doy mi paso. Yo también, mi güera. Muy bonito ese tipo de canciones. Y ya que andas cantando de mon, ¿por qué no tienes una de Mona Ayala? Perrón, ahí. Estaría chido. Estaría bien. Le doy el pase, compadre. Y a su paisana, ¿qué? Estoy de acuerdo. No, pues, paisana, excelente. Poniendo en alto el nombre de Monterrey, definitivo. Gracias. Te van con cinco pasos, querida. Felicidades, Mayra, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Hoy quiero pedirte perdón. Yes. Quiero pedirte perdón a Barba, porque por mi culpa anda así, anda mala de la garganta. Es verdad. Ayer estábamos dormidos y, ay, deja ir por un vaso, tráeme un vaso de agua, me dije, levántate tú. Y como acaba de poner un piso de mármol italiano ahí en la casa, se levantó descalza. Con y razón. Por eso me anda enferma. Es mi culpa, perdónenme. Pendejo. ¿Okay? Raza, comenzamos aquí en Sin Pelillos en la Lengua y vamos a recibir a Mayra. ¡Qué bonito, Mayra! ¿Qué se siente pasar con cinco pases? No, pues súper feliz, muy emocionada. Oye, qué impresionante, que eres bien rápida para componer, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes ayudar a componer el carro? Porque siempre se nos acaba de quedar. Arranca, Mayra. Muchas felicidades, Mayra. Ya le bombeamos tres y le soltamos nada, Mayra.